quien tiene el guión. Sí hay licencias y era importante aclararlas para nosotros desde el hacer de la película, fundamentalmente porque para llegar a momentos como la fiesta que sucede en el año 39, uh-huh, tenía que adelantar la relación de ellos dos, por claro, ejemplo. Después, no sé ni sabemos demasiado exactamente cuándo Tita estaba o no en el Bataclan, uh-huh, de cuándo. En rigor, la historia de la madre no se sabe nada, nada. Lo poco que sé. Porque eso es muy nuevo, eso nunca se había hablado de eso. Claro, en realidad sabemos cómo se llamaba, por decirlo así, porque está en algún lado, hay una foto de ella con su madre y un hermano. También hay una foto de la madre muy posterior en la que promociona un lavarropas que la encontramos, ¿te acordás? En un y que eso dijimos, ah, mirá, trabajó, digamos, por ser la hija, por ser la madre de Tita, cuando ya Tita era famosa. Entonces eso nos daba como pautas. Uh-huh. Pero sí cambiamos, no hay rigor histórico en algunos momentos. Uh-huh. Sí, en la Revolución Libertadora y el momento en que filma, si querés, Mercado Abasto, que no es, pero que es en algún punto, que ya era el 55, y después no. Entonces, ¿y las relaciones sí son relaciones más o menos cercanas a la realidad? Estoy pensando en la relación con Hugo del Carril, el vínculo con Evita, con Gardel, con Discépolo. Sí, lo de Discépolo está más contado por ella, eran muy amigos, se querían mucho. También del Carril, además está, bueno, Amorina, que hicieron juntos, sí, claro, y también que cantaron juntos en gira y cantaban en carpas y demás. Eso también está como registrado en algún lado y no salió de mi imaginación. Pero Simón Iriondo también es un personaje de quien ella habla, pero no es seguro que haya sido él quien le enseñó a leer y escribir, y tampoco sé si la conoció donde la conoce. O sea, en eso es donde jugar a buscar la intimidad de Tita Merelo para que todos los demás, como dijo Damián, fueran sus satélites y soportes también en el caso de tener un protagónico tan fuerte que está en todas las escenas de la película. Había que tener mucho sostén de otros personajes y actores fuertes que son los que la secundaron y colaboraron. No,